El amor no sana. Lo que sana es la colita de rana, ya dije. Curiosidades y más presenta. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman se van de México juntos con su hija a España. El actor Mauricio Ockman en anteriores entrevistas había comentado que la Navidad la pasaría con las mamás de sus hijas, la arquitecta María José y Aislinn Derbez, con las cuales tuvo a su primogénita Lorenza y a su hija Kai. En el aeropuerto entrevistaron al famoso actor de novelas, ya que se le encontraba agarrando la mano de su pequeña hija que tuvo con la actriz Aislinn. El actor de primera mano comentó: Nos vamos a España, nos vamos a ir a vivir a España. Unos meses vamos a estar haciendo unos proyectos allá, entonces estamos muy contentos. Y ahí vamos para allá. Comentó el ex de la hija de Eugenio Derbez. En eso el actor reveló cómo se pasó la Navidad y Año Nuevo con las mamás de sus hijas. Bien, muy bien, La Navidad estuvo muy bonita. El Año Nuevo también. Comentó muy contento el actor y siguió contestando el ex de Aislinn. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas. Disfrutando mucho el trabajo y así es que no, respondió. La paternidad significa aprendizaje constante, también es jugar. Pero le preguntaron sobre si habría alguna reconciliación con alguna de las mamás de sus hijas, principalmente con Aislinn, lo que muy seguro respondió. Es que no tiene por qué haber una reconciliación. Porque no hay nada que reconciliar. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien. Dijo el actor. Happy birthday to you. Ahora lo dicho por Mauricio Ockman lo confirmó la primogénita del comediante Eugenio Derbez, que se encuentra en España en sus historias de Instagram, donde puso como localización Madrid, España. Entonces las especulaciones crecieron de una posible reconciliación entre los actores. Parece ser que se fueron a vivir a España los dos como familia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mauricio y Aislinn se fueron a vivir a España juntos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.